que los que suban. Blanquita, Acción Broadway. Hay que apoyar. Muchas felicidades a los hermanos Camero. Eso. ¿Verdad? Y aquí seguimos disfrutando. Saludos, Blanquita. Saludos, Alex Blow. Y que la quiero mucho, dígale pues. Ah, ella ya sabe que la quiero mucho. Ah, vaya. Pero aquí te voy a aprovechar para decirle que la quiero mucho, como la quieren todos sus suscriptores, todos sus amigos. Eso. A ella todo mundo la quiere aquí en el parque. Vaya. Es una persona que respeta, es respetuosa, como decía aquel, respeto respetuoso. Eso. Así es que Dios los bendiga, Alex Blow. Gracias, gracias igualmente, don. Ok, gracias. Okay. Pero la gente iba con la otra. La gente quiere saber que por qué. O sea que era, eso fue por celos. Por celos. Que la maestra, vaya, desde que vino, algo así vi yo, como que le caí bien. Pero ya no seguí bailando con él. Ah, también espero que no me vaya a estar ahí. No. Porque uno, aquí no hay escapatoria. Ajá. Y tal vez uno hable y habla y puta, ya lo están tirando. No, pero la gente quiere saber qué por qué. La gente lo quiere a usted y quiere saber que por la razón por la cual le pegó, usted solo va a aclarar. No se grabe allí, vaya. Ajá, dele. Disculpe, lo que me dijo. Ajá, la gente quiere. Vaya por aquí. Vaya, vino la señora y llegó ahí. Vino, primera vez, empezó a bailar unas 3-4 veces conmigo. Y allí dejé de bailar con ella, pues, porque así estaba. Estaba un cierto admirador de ella y se me
bailando yo y me calmé de bailar con ella. Por esto que lo primero para evitar problemas y lo segundo que soy temerario a las cosas. Sí, sí, sí. Vaya. Como a los días me dijo que bailara con ella, ya no bailé con ella. Pero Colochito, la gente lo apoya a usted, lo quieren mucho a usted. Ajá, claro. Y es lo más importante. Pero hay un detalle, ajá, que me quieren. Querer es una cosa. Y decirme a mí, mire, don fulano, aquí está un par de zapatos. Ahí no hay gente casi. Ajá. Mire, don fulano, aquí está un par de pesitos. Ahí no hay gente. Y yo sé que quiénes son, que me brindan, ajá, la mano, y quiénes son. Sí. ¿Y de qué me sirve que me quiera medio mundo? Y si pero no, querían saber que por qué le habían pegado nada. Yo soy alguien también. Vaya, que lo vaya muy bien, cuídese. Gracias. Soy alguien también que también me apresuro a lo que tengo, en mi matarse a lo que no tengo. Y yo sí también aprecio a la gente que es conmigo, sí, a la que no, sí, no es conmigo. Sí. Que me quieran y que me quieran. Y en este caso, con solo que haya un millón de amigos en todo el mundo, en cada lugar, pues. Pero los suscriptores, ¿quiénes que lo han apoyado? Porque no, yo he visto en otros canales que lo han apoyado. ¿De qué sirve 15 pesitos, 10 pesitos que me van a ayudar? Esa no es una ayuda que de veras que después hasta me la quieran sacar. Sí, eso sí. Distinto que me quieran, vaya, Colochito. Aquí, vaya, unas láminas pidió hace tiempo, aquí están. Allí ya dijera yo, sí, me están apoyando. Que mire, Colochito, aquí pidió unos polines, aquí le viene ya todo lo que usted quería. Allí, pero de todo eso, nada. ¿Quién me echó una ayudita así? Jorgito, Delia, ese es el único. Y allí su hermana, que le ha dado un par de bambitas. Pero no con ese par de bambitas yo me voy a hacer rico también, ¿no? No, es que no se trata de eso. Pero que tal vez usted me comprenda, aparte, comprenda, sí, y diga, bueno, el Colocho hay necesidad que se le ayude. Y que diga usted, vaya, Colocho. No, es que ahí depende de los suscriptores, Colocho. Sí, vaya, vamos a brindar ahí una ayuda, que sea de unos 100 dolaritos, para que ponga las puertas de la tacita. Vaya. Ahí está el Colocho pidiendo $100. Vaya, gracias, Colochito, gracias. Vaya. Ajá. Tiene la maestrita de eso, no voy a leer ustedes que también ha sido. A la hora que ella quiera. Y alguien querida o alguien así, porque yo ni la conozco también, ni tan siquiera. Sí, yo porque sinceramente soy temeroso a las cosas. Sí, sí. Y yo cuando vine a bailar aquí, ¿por culpa de quién? ¿A quién he hecho la culpa? Y hoy me dan hasta las espaldas por el beso. La blanca, la coca. Ah. Ahí estamos con él. El... Ella tiene la culpa, que usted haya venido. Mire. Pero tal vez usted se pone la mano en su corazoncito y me colabora con otros hombres. Fíjese que a todos les ha ayudado usted menos a mí. No, es que, mire, es que lo he hecho yo.